Ok, buenas tardes con todos. Gracias por su participación en este evento. Vamos hoy día a tratar un tema bastante importante en lo que respecta a gerencia en salud. Disculpen. Bien, vamos a tocar un tema bastante importante en la coyuntura en la que nos encontramos. Atravesando actualmente en el país, ¿no? ¿Qué importante es la gerencia en cuanto a los servicios de salud, la gerencia en salud a nivel de la capacidad resolutiva que tengan cada establecimiento? Va a depender mucho la calidad de atención que nosotros estamos brindando a la población, ¿no? Ustedes saben que nos encontramos ahora atravesando pues una segunda ola, le dicen segunda ola, pero parece ya que se avecina la tercera ola, ¿no? Nos encontramos frente a mucha población que está falleciendo, nos encontramos frente a tantos contagios por la pandemia, y esto aunado a las enfermedades endémicas que nosotros tenemos, a las estadísticas de dengue, de tuberculosis y de otras enfermedades que no se han logrado erradicar en nuestro país. Entonces la situación se hace aún más compleja si le sumamos el factor de corrupción, el factor de antiético que hemos visto en los gobernantes, en los diferentes cambios de gobierno que estamos teniendo continuamente en estos últimos 5 años. Lamentablemente para nuestro país la gestión ha sido nefasta, hablando desde la mirada de la gestión pública, ¿no? Y nosotros formamos parte de ese recurso humano que nos encontramos dando una lucha frente a este virus, ¿no? Bueno, permítanme presentarme. Yo soy la licenciada Ana Lucía Guerrero Chenique. Yo soy enfermera de profesión. Trabajo en el Ministerio de Salud, en el área de recursos humanos, de gestión de políticas y normas, ¿no? Entonces, para mí, hablar de gerencia en salud es hablar de manera ampliada en cuanto a lo que respecta al sector salud, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar diversos temas que nos llevan a conocer, a ampliar un poco más nuestro conocimiento de lo que es gerenciar, de lo que es gerencia, liderazgo en los servicios de salud, ¿no? ¿Y por qué hablamos de gerencia en salud? ¿Cuán importante es saber gerenciar los servicios en los que nosotros estemos a cargo? ¿Cuán importante es, no? Miren, nosotros tenemos en nuestras manos vidas. A veces se cree erróneamente que el director de un hospital solamente hace papeles, ¿no? Sin embargo, si existe un problema al momento de atender a un paciente y viene un problema legal o conlleva un problema legal por una mala atención, el que va a responder es el director del hospital, ¿no? O la oficina de calidad. Entonces, a veces se tiene este concepto, ¿no? A mí no me gusta la gerencia porque es papeles. La gerencia es mucho más que eso, estimados participantes. La gerencia, la gestión pública, la gerencia en salud, la gestión de los servicios de salud, es más que eso, ¿no? A mí me apasiona mucho hablar de gerencia, de gestión, porque yo creo que todo parte de allí. Si nosotros tenemos un buen gestor, vamos a tener un buen equipo de trabajo, vamos a tener recursos humanos, vamos a tener recursos materiales y lo necesario para brindar una atención de calidad, ¿no? Entonces, partamos desde allí. ¿Qué cosa es gerenciar? Entonces, hoy día nos vamos a centrar en todo lo que, en estos dos primeros ítems, ¿no? De lo que es la gerencia. Y luego vamos a ir desencadenando el tema en mirando otras aristas como la calidad en la atención, el control de calidad y otras características propias de la gerencia. Para eso nosotros tenemos que conocer un poco de administración. Ahora en las universidades se dicta este curso, ¿no? De gerencia, de gestión en los servicios de salud. Sin embargo, yo noto esto, ¿no? No se les involucra mucho a los estudiantes
para o no se les motiva para que ellos participen y quieran hacerse parte de este grupo de recursos humanos que va a servir al país desde los puestos gerenciales, ¿no? O hay un cierto temor por desconocimiento o por lo que pueda hacer en todo lo que respecta a la parte de gestión. No es fácil, digámoslo así, en el sentido de que cuando uno está en un hospital o cuando uno está en un establecimiento de salud, sea cual sea el nivel de atención, el profesional pues llega, hace su turno y se va. No existe una mayor responsabilidad que la responsabilidad propia del turno, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya asume un puesto de gerencia o un puesto que en la que demanda mayor responsabilidad, se hace cargo de otras responsabilidades, ¿no? Entonces es necesario involucrarnos nosotros también, porque nosotros somos somos una parte importante de todo este equipo de gestión, ¿ya? Entonces voy a compartir en mi pantalla un momentito para poder descargar. Bien, vamos entonces, les voy a compartir mi pantalla, por favor, les voy a pedir, me disculpan un momento porque el internet está fallando. Vamos entonces un momentito para... Miren, para conocer un poco más de gerencia tenemos que hablar de un planeamiento estratégico y seguramente ustedes se han cansado en las universidades o en los diferentes cursos de escuchar de este planeamiento estratégico, ¿no? Pero sin el planeamiento estratégico realmente la gerencia no funciona. Nosotros tenemos que conocer lo que es un proceso administrativo. Yo quisiera, antes de empezar, poder conocerlos un poco, ¿no? Y así poder familiarizarnos más. Yo quisiera saber, o que brevemente cada uno de ustedes se pueda hacer una breve presentación, su nombre y desde dónde se está comunicando, desde provincia y dónde trabaja, ¿no? O dónde ha trabajado. Algo así de 2 minutos. Como somos pocos, va a ser más dinámico, ¿no? Porque a mí no me gusta solamente hablar, sino que me gusta que ustedes puedan participar. Entonces empezamos por Luzmila. Buenas tardes, Luzmila. Por favor, les voy a activar sus... No sé si ustedes pueden activar sus micrófonos. Buenas tardes, Coral, Eva, Luzmila. A ver, les pido por favor que activen su micrófono para poder brevemente presentarse. No sé desde dónde están conectadas o dónde, qué experiencia tienen, ¿no? Porque si voy a hablar yo, bueno, esto es un monólogo. A mí la verdad me gusta que los participantes estén activamente preguntando, aportando con su experiencia, ¿no? A ver si alguien desea participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Eva. Yo soy magíster en enfermería con la mención en gerencia y políticas públicas. Yo soy docente universitaria. Como enfermera me dediqué a la docencia, a la investigación y también tenía cargos a veces administrativos como ser la tutora de la carrera de enfermería y soy de Trujillo. Mucho gusto, Eva. Mucho gusto. Gracias. Luzmila, Liz, a ver si desean participar.
tardes. Sí, buenas tardes, Coral. ¿Cómo estás? Soy Rocío Cuicapuza. Soy interna en la carrera de enfermería. Actualmente radico acá en Lima. Gracias. ¿Estás trabajando en algún sitio, en algún establecimiento de primer nivel, segundo nivel? En primer nivel, señorita. Ah, ya. ¿Estás haciendo el internado? Sí, todavía estoy haciendo el internado. Me falta 2 meses para culminar. Listo, muchas gracias. Luzmila, ¿quién más está? Liz, Luzmila. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están, colegas? Soy la licenciada Liz Guamán Huerta. Actualmente trabajo en Lima para la Divis Norte en el área que es Comando COVID. ¿Estás en primera línea o en la misma Divis? Estoy con, bueno, por ahora hemos sido reubicados a Juntos COVID, que bueno, está en los centros de primer nivel de atención, y fui reubicada al centro de salud Flor de Mancaes en el distrito de Rimba. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más falta presentarse? Luzmila. Ah, Luzmila ha escrito, soy estudiante de enfermería. Bien. Qué bueno que podamos estar reunidos desde diferentes partes del país, ¿no? Bueno, están desde Trujillo y desde diferentes puestos de cargos diferentes, puestos diferentes. Tenemos el área de docencia, ¿no? El área del primer nivel. Desde la DIRIS también nos están comentando. Entonces, hablar de gerencia es amplio, ¿no? Como les decía. Para saber gestionar, nosotros tenemos que tener capacidad de liderazgo, tenemos que tener capacidad de toma de decisiones, y de verdad es un poco llevarse el trabajo a casa. A veces se dice, bueno, cuando uno trabaja, ¿no? Hace su turno y simplemente ya no tengo más responsabilidades y me voy. En cambio, la jefa de enfermeras, el coordinador o, no sé, el director, de repente tiene sobrecarga laboral, ¿no? Cuando uno trabaja en la parte administrativa, miren, yo les comento desde mi experiencia, a veces me he tenido que traer expedientes para avanzar porque no se termina, ¿no? O no hay, encuentras tanta burocracia en cuanto a los trámites administrativos en el Estado. Entonces, un poquito tenemos que partir de allí, ¿no? ¿Qué nos dice la política de modernización del Estado, ¿no? Que tiene que ser un Estado más eficiente, un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno no tan burocrático, un gobierno electrónico. Miren, yo les cuento de manera personal, de manera como anécdota, ¿no? Cuando ha sucedido esto de la pandemia, pues nos dijeron a todos, a partir de ahora los coordinadores, los jefes van a usar la firma electrónica. Y hasta ahora tenemos ciertos directores que se niegan a usar la firma electrónica, ¿no? Y dicen, no, porque tengo miedo, la vayan a falsificar. Entonces, todavía encontramos ciertos esquemas mentales que no se terminan de disolver, ¿no? Nos encontramos frente a una pandemia, estamos haciendo trabajo remoto y estamos continuamente en el WhatsApp, llamándonos a través de los correos electrónicos, usando firmas electrónicas, y tenemos un grupo de personas que todavía se niega o se rehúsa a abrirse totalmente a la tecnología. Sin embargo, en esta coyuntura se hace necesario también incorporar las herramientas tecnológicas respecto a la gerencia, ¿no? Y vamos a hablar un poco también de eso. Entonces, y aprovecho que Eva nos comentaba su experiencia, muy enriquecedora, tener pues a una docente. Miren, nosotros hemos estado ahorita lidiando, ¿no? Desde el año pasado hemos sacado diferentes normas desde la Dirección General de Personal de Salud, del Ministerio de Salud. Ha sido realmente una batalla tener que ver qué íbamos a hacer con los recursos humanos desde la parte formativa, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con un contingente grande de profesionales de la salud que ha hecho internado, que ha hecho residentado y que ha hecho incluso el serum de forma remota. Entonces, el problema es mayor, ¿no? Porque esta pandemia realmente ha colapsado el sistema de salud, ha hecho notar las diferentes dificultades que nosotros tenemos en el sector salud. Y para este año, por ejemplo, estamos proponiendo desde el área de Serums, ¿no? Yo trabajo en la planificación de recursos humanos del Serums, que hemos propuesto hacer un plan de implementación
des el serum supervisado. O sea, ese serum que fue interno el año pasado y que de repente nunca atendió un parto en vivo y en directo, porque por la pandemia los internos se fueron a su casa, no hicieron el internado como normalmente se viene haciendo. Entonces, ¿cómo hacer si ese serum, ese médico va a ir a la punta del cerro y le va a tocar atender un parto de riesgo o un embarazo de alto riesgo y no va a saber ni qué hacerle a la gestante, ¿no? Entonces, nosotros ahora nos encontramos, por ejemplo, coordinando con la Dirección General de Telemedicina, la Dirección General de Telesalud. Estamos coordinando con todos los establecimientos a nivel nacional, con las diresas, las jerezas, las diris, para la implementación de medios de comunicación directa con los estudiantes que fueron y que ahora van a hacer CERU, para poder monitorearlos, por ejemplo, dándoles un USB antes de ir con toda la información que necesitan. Ellos van a tener que capacitarse semanalmente o mensualmente, van a tener cierto número de capacitaciones para que ellos puedan resolver los problemas o si ellos necesitan una consulta. Mira, no sé qué hacer, me ha llegado un niño con este carnet de vacunas, yo no sé si le falta, si tiene, si le sobra. Entonces, ¿qué hago? Ah, ok, inmediatamente a través del área de telemedicina vamos a estar resolviendo sus dudas, ¿no? Y cuando nosotros hemos planteado este programa, este proyecto, nos encontramos con otra gran dificultad, que no todos los establecimientos de salud, por ejemplo, tienen acceso al internet o tienen acceso a la red de interoperabilidad, ¿no? Entonces, ese es otro gran problema. Entonces, cuando nosotros estamos desde la parte de gerencia, nos encontramos con diferentes retos, no llamémosle problemas, llamémosle diferentes retos, ¿no? Acá yo veo que hay estudiantes, que hay internos en este curso, y yo los felicito porque tienen interés en cuanto a la parte de gestión, a la parte de gerencia, ¿no? A veces nos limitan desde estudiantes en como que la mirada de las universidades, y ese es un tema que nosotros lo hemos discutido con ASPEFAN, con ASPEFEN y con todas las asociaciones peruanas de facultades de las carreras de salud, hemos discutido bastantes veces la mirada de las mallas curriculares, porque aún las mallas curriculares, y yo creo que Eva no me va a dejar mentir, tienen la mirada hospitalaria. Al estudiante se le forma con la mirada a hacer una especialidad en alguna área netamente hospitalaria, de recuperación. Tenemos pocos médicos de salud familiar y comunitaria, por ejemplo, ¿no? Tenemos plazas de enfermería que sobran en el residentado cuando se trata de políticas públicas, cuando se trata de gerencia. Entonces, todavía encontramos cierta resistencia de los mismos profesionales a este tipo de áreas, ¿no? Yo de verdad los felicito y les doy la bienvenida a este curso. Un poco se ha ampliado la introducción, pero me gusta mucho hablar de la importancia de la gestión. Nosotros somos gestoras desde que atendemos al paciente, porque cuando nosotros estamos atendiendo al paciente en una posta médica, en un puesto de salud o en un hospital, en un instituto, tenemos que planificar nuestras actividades. Todos nosotros conocemos el PAE, ¿no? Creo yo que todos aquí estamos aptos para hacer un proceso de atención o de cuidado enfermero al paciente o a la familia que tengamos que atender. Y sabemos que para eso vamos a planificar, ¿no? Luego de planificar, vamos a realizar el análisis, a plantear el diagnóstico. Luego que tengamos el diagnóstico, vamos a planear nuestras actividades y a evaluarlas, ¿no es cierto? Es así como nosotros vamos desarrollando el cuidado enfermero. Igual se hace en el proceso administrativo. Entonces, vamos un poco, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a repasar unas diapositivas, donde se nos da la mirada general de lo que es gerencia de los servicios de salud o gerencia en salud, ¿no? Vamos a empezar viendo qué es necesario o quiénes intervienen, qué servicios intervienen. Sí pueden visualizar mi pantalla, ¿cierto? Por favor, me confirman. La dinámica va a ser la siguiente. Terminamos la exposición hasta cierto punto y lo cortamos para hacer comentarios, participación. Yo aquí voy a invitar a Eva, que desde la mirada docente también nos pueda dar aportes, ¿no? Mira, acá tenemos bastantes colegas, tenemos
no recuerdo quién Coral, creo que me dijo de que trabajaba en la DIRIS, ella tiene también la experiencia en la parte administrativa, ¿no? Entonces quiero que sea un debate, una mesa redonda de interiorizar un poco la importancia de estos cursos en la formación, desde la mirada formativa, desde la mirada de capacitación, también ya de los profesionales, tanto internos como ya profesionales egresados, colegas, ¿no? Bien, entonces, la gestión de los servicios de salud. En los servicios de salud intervienen, primero, el prestador de los servicios de salud. ¿Y quién es el prestador? En este caso es la institución, la entidad, ¿no? O la clínica, o la entidad netamente que está brindando el servicio. ¿Quién más interviene? Intervienen los usuarios en los servicios de salud, que en este caso pueden ser los pacientes, pueden ser las familias, ¿no? Y llamémosle ahora con los paradigmas, ¿no? Antiguamente le decíamos paciente en el paradigma de la categorización, cuando decíamos, no, el paciente es pacientito, ¿no? El paciente no participa en su cuidado. Ahora hablamos de cliente, incluso en el paradigma de la transformación, desde la mirada de enfermería, ¿no? Hablamos de el cliente. Entonces, esos clientes o usuarios son los pacientes, es la persona, la familia o comunidad, ¿no? A la que le estamos brindando este servicio de salud. Otro factor que interviene en los servicios de salud es la interacción usuario-asistente. ¿Cuánto estamos nosotros interviniendo o cómo es esa interacción entre la entidad prestadora de los servicios y el paciente o usuario, ¿no? Entonces, ese cuidado, ¿cómo es? ¿Es de calidad? ¿No? Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos colegas. Les comento, yo trabajé 5 años en un hospital de salud. Ahora ese hospital es COVID, ¿no? Se hizo hospital COVID por esta coyuntura de la pandemia. Y he tenido la oportunidad de conversar con muchos de mis colegas. Incluso me han llamado colegas llorando para decirme, mira, reza conmigo. Yo ahorita estoy entrado en crisis, me siento nerviosa ahorita con esta pandemia, he visto tantas personas morir y de verdad que era un mar de lágrimas, ¿no? Mi amiga que me llamó llorando y todo. Entonces tuve una larga conversación con ella y ahora, bueno, ella está más tranquila, se contagió de COVID, salió del COVID, todo ha ido bien, tranquilo. Y ahora ella me comenta cómo el cambio que ella ha tenido a raíz de esta pandemia, ¿no? O sea, ella me cuenta que han visto hasta colegas hospitalizados, colegas entrar a la UCI, ¿no? Entonces, esto te marca bastante como personal de salud. Y yo, que ya no estoy trabajando en el hospital, todavía me comunico con ellos y, o sea, animarlos, los voy animando, les voy escribiendo y ellos me cuentan, pues, cómo están viviendo el día a día y realmente es duro, ¿no? El saber que tu colega, que la veías todos los días, hace poco, falleció una amiga muy querida de nosotros también en el Ministerio de Salud. Es una persona que ha tenido toda su vida, más de 20 años trabajando en el Ministerio de Salud y no se pudo hacer más, ¿no? O sea, a veces uno se queda con esa desazón, ¿no? Sin embargo, es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, ella me comentaba, bueno, de mi amiga les comentaba, ¿no? Ella me contaba cómo el cambio, cómo ha tenido el cambio en el trato con los pacientes. Me dice, ahora yo me dedico unos momentos de mi tiempo, cuando veo un paciente agónico, rezamos la coronilla, o rezamos el rosario, o estoy hablándoles como que se preparen para la muerte. Entonces, el coronavirus ha desnudado nuestra alma frente a la muerte, ¿no? Entonces, la interacción de la enfermera con los pacientes o la interacción que tengamos tiene y forma parte de estos factores intervinientes en los servicios de salud. No podemos dejar a un lado el cuidado o la interacción que tengamos con los usuarios. Otro de los factores es el soporte físico del servicio. Hablemos de infraestructura, camas, infraestructura del establecimiento, si se cuenta con los establecimientos, con los equipos básicos necesarios, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el caso cuando a veces he tenido la oportunidad de estar en otras regiones y llegábamos y resulta que el odontólogo no tenía resina, no tenía material para curación y me decían, lo único que estamos haciendo es dando charlas, o sea, no estamos haciendo trabajo
el trabajo completo, porque la norma técnica te dice sí, hazle fluorización, hazle curación, ¿no? Pero nosotros solamente estamos dando charla porque no encontramos material. Nos hemos cansado de gestionar el material ante la red, ante la microred, y no tenemos material. Entonces, ¿qué calidad de nuestro servicio vamos a dar si no tenemos materiales? Otro de los factores son los resultados de los servicios, ¿no? Una vez que yo tengo mi material, me he formado para dar ese cuidado de calidad, cuento con todo lo que necesita para prestar mis servicios, voy a tener unos resultados positivos o negativos, ¿no? Entonces, esos son los factores que intervienen en la gestión de los servicios. Y aquí también hay que tener en cuenta los servicios de atención al ambiente, ¿no? Servicios de primer, segundo y tercer nivel. Ustedes saben de que tenemos tres niveles de atención en salud, ¿no? El primer nivel, que se refiere a todo lo que es puestos y centros de salud, ¿no? Aquí tenemos el puesto 1-1 de nivel 1-1, es el puesto de salud sin médico, ¿no? El puesto de salud 1-2 es el puesto de salud con médico. Luego sigue el centro de salud sin internamiento, que atiende 12 horas, y cuenta además con otros servicios como laboratorio clínico, rayos X podría ser odontología, ¿no? O trabajo social y otras áreas. Y el centro de salud con internamiento, que es aquel centro de salud en el que se encuentran donde se encuentran, la atención es de 24 horas y aquí se hospitalizan las madres. O sea, aquí se atienden partos en el centro de salud 1-4. Bueno, ese es en cuanto al primer nivel. Luego tenemos en el nivel 2, tenemos el nivel 2-1 y 2-2, ¿no? Tenemos los hospitales 2-1 que cuentan con los servicios básicos de medicina, emergencia, pediatría y cirugía, y en el nivel 2-2 que cuenta además con otros servicios como rehabilitación física, consultorios externos y otros. Luego tenemos el nivel 3 y los institutos especializados, ¿no? Entonces tenemos que tener clara esa definición. Si nosotros queremos aprender gerencia en salud, tenemos que tener clara la definición de los niveles de atención de salud. Y acá hago un paréntesis porque hay una nueva resolución que salió en el 2017, me parece, que nos habla de la RIS, ¿no? De lo que es ahora la reestructuración de los servicios de salud enfocados a nivel territorial, ¿no? Entonces aquí se dice de que ya no va a ser por niveles de atención, sino a través de redes. La atención va a ser a través de redes. Aún nos encontramos aterrizando esta información y viendo de qué manera se van a organizar. Todavía en el Ministerio de Salud estamos teniendo diferentes reuniones, capacitaciones en cuanto a lo que es la RIS, ¿no? Se está tratando al menos de enfocar los recursos humanos en base a ello, ¿no? Pero todavía está en un proceso, porque todavía se hablan de niveles de categorización. Y para eso también existe una norma técnica del Ministerio de Salud de lo que corresponde a la categorización de salud. Si ustedes buscan, yo al final les voy a enseñar cómo entrar a la página del Ministerio de Salud y poder descargar esa norma técnica, donde ustedes ponen categorización y va a salir toda la norma técnica. Y aquí, en esta norma se nos habla de por ejemplo, el primer nivel, cómo debe ser un consultorio de enfermería, cómo debe ser un consultorio médico de obstetricia, qué cosas se tiene que tener, si tiene que haber pantoscopio, estetoscopio mínimamente, etcétera, ¿no? Bueno, el otro servicio de salud es de acuerdo a los servicios de atención que brindamos a la persona, familia o comunidad, que pueden ser los preventivos, los asistenciales, los recuperativos, ¿no? Lo más importante, y no me voy a detener, esto lo voy a pasar rápidamente, es las habilidades blandas. Para nosotros poder hablar de gerencia, tenemos que tener en cuenta las habilidades blandas. Y yo compartía con un profesor de ESAN la vez pasada, conversábamos un poco y él decía qué importante es que el personal que ocupa los cargos gerenciales sean personas que tengan habilidades blandas. O sea, si yo tengo que contratar gente, yo contrato gente con habilidades blandas. No me interesa si conocen los temas que manejamos acá, pero que tengan habilidades blandas. ¿Por qué? Porque los temas que uno va manejando en el día a día son se logran a través de la capacitación. Tú capacitas al personal y ellos se van a manejar los temas y con la rutina lo van haciendo.
pero el que tengan habilidades blandas a veces es difícil, porque tú contratas un personal que sabe muchísimo, pero que a la hora de tomar decisiones es un manojo de nervios, ¿no? ¿Qué pasa? La enfermera está atendiendo a su paciente y de pronto le hace un paro cardíaco. Y si es un manojo de nervios, en ese momento no sabe tomar decisión, sale corriendo a llamar al médico y la enfermera se desmaya, entonces no tuvo las habilidades blandas necesarias para brindar esta, para que este cuidado sea de atención. O sea, yo no voy a poner jamás a una persona que no cuente con estos, con este perfil en los servicios de emergencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo más importante para los, para gerenciar un servicio de salud, para gerenciar en salud, es el liderazgo y la toma de decisiones, ¿no? Y el liderazgo, pues, consiste en poder facultar a las personas para que puedan enfrentar retos, ¿no? ¿Y qué características debe tener un gerente líder? Tiene que tener características de comunicación, tiene que saber comunicarse con su personal, tiene que saber escuchar a todos. Un gerente líder jamás te va a llamar a la oficina para que le cuentes un chisme. O si llegas tú con el chisme, no te va a decir, ah, sí, y sígueme contando. Ese no es un líder, ¿no? Un líder te tiene que decir, no quiero escuchar chismes, dame la solución, no me traigas el problema de repente, ¿no? Pero, o cortar eso, porque eso de los chismes abunda en salud. Siempre que yo he visto, sobre todo en la carrera de enfermería, he visto eso, ¿no? Abunda muchísimo los dimes y diretes, los comentarios del pasadizo, en los médicos igual, ¿no? Y eso no nos lleva a nada. La autonomía relativa, también es importante tener autonomía en las decisiones que vamos teniendo desde donde estamos aportando nuestros conocimientos. Principio de conocimiento, o sea, saber por qué hacemos las cosas también, ¿no? Principio de reconocimiento. Las habilidades de liderazgo, también comunicación, resolución de problemas, análisis, resolución de generador de ideas, facilidad de enfoque, sentido del éxito, autocontrol, ¿no? Tenemos que saber autocontrolarnos, ser creativos, tener adaptabilidad, ¿no? Ser investigadores, vocación al éxito, tener trabajo en equipo, buen juicio, confianza, etcétera, ¿no? Tenemos muchas habilidades que parten desde el liderazgo. La toma de decisiones en salud también es un proceso que implica que los gobiernos puedan responder a las circunstancias cambiantes. La toma de decisiones en salud pública, esta es más importante porque debe estar basada en la mayor evidencia disponible, ¿no? Que tengamos. Cuando nosotros, por ejemplo, en el coronavirus decían la ivermectina, que tanto ha sido una discusión grande si se usa o no se usa, y hasta ahora no está definitivo porque algunas farmacias te lo venden, otras te piden receta, otros te dicen, no, yo tengo ivermectina en mi casa, no, que el hipoclorito, que no sé cuánto, ¿no? Entonces, las tomas de decisiones que el Estado, que los gobiernos hagan en salud pública, siempre debe estar basado en la mayor evidencia posible que tengamos, ¿no? Entonces, por eso es que se suspendió el uso de ivermectina. Sin embargo, empíricamente nosotros vemos que hay muchas personas, y yo he tenido familia, ¿no?, que dicen, sí, a mí me fue bien con la ivermectina. Ese día que tomé la ivermectina, yo sentí que volví a vivir, porque pude respirar esa noche, porque no me voy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión en salud pública, tenemos que basarnos en evidencias. Bueno, la toma de decisiones... La comunicación efectiva también es otra de las habilidades blandas necesarias para saber gerenciar los servicios de salud, ¿no? La comunicación es importante y más que todo ser asertivos, ¿no? ¿Y qué quiere decir ser asertivos? Evitar decir las cosas desde una mirada que no es la más adecuada. O sea, ser asertivos significa saber decir las cosas negativas, pero con la mayor efectividad posible, ¿no? Con la mayor empatía posible. Bueno, eso lo vamos a pasar. La comunicación debe ser clara, abierta, adecuada. Bueno, eso lo vamos a pasar un poco. Cuando tenemos momentos de comunicación, en todo momento, durante la consulta, etcétera. Aquí lo importante de la comunicación es saber negociar. Los gerentes en los sistemas de salud requieren de la aplicación de un conjunto de estrategias que contribuyan a dar solución a los problemas, ¿no?
y para eso es necesario que apliquemos la negociación. Siempre que tengamos nosotros que lidiar con un problema que se nos presente en el día a día, tenemos que aprender a negociar. Y hay un método de Harvard, ¿no? Que se estableció en Harvard porque ya se comprobó, se estudió los tipos de negociación y encontrábamos en este método de Harvard se dice la negociación de ganar-ganar. O sea, ¿cómo es una negociación de ganar-ganar? ¿Qué es la más recomendada? Negociamos en ver cuánto ganas tú y cuánto gano yo, de tal manera que no se vea que alguno de los dos pierde, ¿no? Sino que ambos ganan. Entonces, así, ambas partes se quedan contentos. Les doy un ejemplo, ¿no? Mi hijo de repente se pelea con su hermano, con su hermana, por una manzana. Entonces, viene el papá, ¡pum!, parte la mitad de la manzana y les dice, no se peleen, ahí está, cada uno. Pero los niños no siguen contentos y siguen peleándose por la manzana. ¿Qué pasó aquí? El tema fue que nadie le preguntó para qué querían la manzana. Uno dijo, no, yo solamente quería la pulpa porque quiero hacer un pay de manzana. Y el otro dijo, no, yo solamente quiero la cáscara, ¿no? Entonces, miren, nadie preguntó y la solución no era partir la manzana por la mitad, sino que la solución era sentarlos a los dos y conversar. ¿Para qué quieres la manzana? ¿No? Entonces, esa es una de las preguntas, ¿para qué? Esa es una de las preguntas básicas necesarias en cuándo se va a negociar. Nosotros constantemente en nuestra dirección estamos teniendo bastante mesa de diálogo con los gremios. Tenemos los gremios de enfermeras, tenemos los colegios profesionales, los gremios de médicos, y todas las veces es el escuchar las huelgas y todo, ¿no? Entonces, un poco, yo lo admiro, lo respeto bastante a mi director ejecutivo porque él es uno de los que siempre está negociando teniendo estas mesas de diálogo con los diferentes gremios, ¿no? Entonces, por eso es que así nomás a nuestro director o a nuestra directora general no mueve mucho, no cambia mucho cuando llegan los ministros nuevos a esa dirección. ¿Por qué? Porque es una dirección que está en constante negociación con los gremios y ahí casi nadie quiere meterse, ¿no? Porque dicen, tenemos que negociar con los médicos, con las enfermeras en la huelga y ahorita en la pandemia es peor, ¿no? Sin embargo, hemos trabajado, como les digo, fuertemente, tratando de diseñar normas, de diseñar políticas, resoluciones que nos permitan, o documentos normativos en general que nos permitan avanzar en medio de esta pandemia. Uno de ellos fue, por ejemplo, el que yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos que sacar prácticamente a la fuerza una resolución ministerial el año pasado, donde a los profesionales de la salud se les permitía, de manera excepcional y por única vez, participar o concursar en las convocatorias a los diferentes puestos de salud, centros de salud, hospitales, ¿no? A nivel nacional, sin serum y sin tener serum, ¿no? Cuando la ley del serum dice que es de manera obligatoria, pues, para participar de las convocatorias del Estado. Y de manera excepcional se les permitió postular a los profesionales de la salud sin el título, o sea, sin que el título estuviera registrado en su NEDU, ¿no? Eso fue por... En la emergencia sanitaria se sacó esa norma porque no contábamos con los recursos humanos necesarios. Tuvimos una contingente grande que pidió su licencia, su retiro de las instituciones de salud por diversas comorbilidades, ¿no? Entonces, tuvimos grandes brechas de recursos humanos que no se lograban cubrir. Entonces, lo que se hizo fue permitir que postularan al Serum sin tener el título inscrito en su NEDU, ¿no? Entonces, ha pasado un año desde que se declaró la emergencia sanitaria, un 14 de marzo del año pasado, hasta ahora, y nos encontramos con 60 profesionales que a la fecha no tienen título. Algunos no han sustentado ni la tesis. Y ahora recién, el ministerio dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a desvincularlos del Serum? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, en ese momento fue por la emergencia, pero miren las consecuencias que trae, ¿no? Entonces, una decisión siempre tiene que ser bien analizada,
Si se tiene que tener una negociación, hagámoslo conversando, sentándonos, como les doy el ejemplo de la manzana, ¿no? ¿Para qué quieres tú esto? ¿O para qué estás haciendo la huelga? ¿Qué es lo que necesitas? Nos sentamos, conversamos y negociamos. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Si es que tuvieran alguna pregunta, algún comentario, por favor, los micros pueden abrirlos. Voy avanzando y vamos conversando, ¿no? Entonces, la negociación es la habilidad indispensable para la conducción y administración de los sistemas sociales para identificar y analizar interacciones entre organizaciones sociales complejas, ¿no? Es importante comprender que el negociador es una persona y como tal tiene sentimientos, ideas, actitudes, necesidad de lograr el suceso y de ser aceptado en su entorno y entre sus semejantes. De ello se deduce que no se puede establecer normas y procedimientos. Cada negociación es diferente, porque la gente es diferente. Cada negociación es diferente. Tú te puedes sentar con el mismo gremio dos veces al mes, pero cada negociación es diferente. Porque todo está en constante cambio, ¿no? Y la coyuntura cambia, la gente, los reclamos de la gente también cambian, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener acá, pero las aptitudes que debe tener un buen negociador son saber escuchar, ser paciente, ser persuasivo, tener gran formación, ser firme, tener confianza en sí mismo. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Otro de los aspectos importantes es la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional como concepto general dentro de la gerencia se refiere a esa mezcla o a ese conjunto complejo de conocimientos, de comportamientos, de creencias y modos de expresión que todos los miembros de la organización comparten. Por ejemplo, ustedes se van a... Vamos a dar un ejemplo más simple, ¿no? En el chip, en la cabecita de todos los peruanos, se ha instalado la idea, ¿no? De que yo me voy a una clínica porque me atienden mejor en una clínica. Yo no me voy a ir a de salud, yo no me voy a alguna posta porque ahí me van a atender mal. Entonces, ¿dónde nos atienden bien? En una clínica, porque ahí pago mi plato, ¿no? Entonces, la cultura organizacional que se tiene, esa es la imagen, ¿no? La imagen que se tiene de los establecimientos del Estado. Pero, ¿cuál es la cultura organizacional del Estado? Que es lenta, que es burocrática, ¿no? Si nosotros que trabajamos en el Estado sabemos que los procedimientos son lentos, son bastante burocráticos, y esto condiciona la imagen que los usuarios se hacen, ¿no? Por eso es que la mayoría prefiere pagar su plata, irse a una clínica y atenderse allí, y no en un establecimiento de salud del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la cultura organizacional? Es ese conjunto complejo de todas las características que se encuentran en los miembros de la organización y que la comparten, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la cafetería de Starbucks, ¿no? ¿Quién no ha ido a Starbucks a tomarse un café, ¿no? ¿Cuál es la cultura organizacional de ahí, ¿no? Ellos te quieren dar una experiencia única, una experiencia diferente, ¿no? La atención incluso es personalizada, te colocan tu nombre en el vaso desde que te van a servir el café, ¿no? Entonces, tratan de darte esa atención. Entonces, ahí la cultura un poco, ¿cuál es la cultura que quieren brindar? Es que esta experiencia, este servicio sea único, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en los servicios de salud, en la gerencia, en cuanto a gerencia de salud, ¿no? Buscar que la experiencia del paciente sea única. Bueno, eso no nos vamos a detener ahí. Vamos a hablar un poco de planificación estratégica. ¿Hasta aquí alguna pregunta para... Bueno, vamos a aperturar antes de pasar a planificación estratégica una mesa redonda de 5 minutos antes de ir al break. No sé si alguien, Coral, ¿tienes alguna pregunta? Sí, la verdad, como usted dijo, a veces, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mi internado, ¿no? Y yo he observado que a veces los médicos no dan una atención de calidad a los pacientes, ¿no? Porque solamente dicen, no, a 20 nada más hay que atender, y hay un montón de personas que están haciendo su colita desde temprano.
Disculpa, Coral, un ratito. ¿Alguien está compartiendo la pantalla? Porque me sale a mí que están compartiendo su pantalla. No. Un ratito, no sé quién está Milagros está compartiendo su pantalla. A ver. Milagros, por favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Porque me sale que... Bien, continúa, Coral, por favor. Ya, y entonces, eso es lo que yo observo, ¿no? Y muy aparte también, que a veces los trámites son muy burocráticos, como usted dice. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Se supone que el paciente va con alguna dolencia, ¿no? O algo que quiere solucionar, algún dolor o alguna enfermedad, ¿no? Entonces tiene que ir a sacar su historia, tiene que esperar, ahí tras cola, o sea, no dan esa prioridad o esa rapidez. No entiendo el motivo, la verdad. Y a veces es un poquito que cuando yo veo, observo, yo ahorita estoy en lo que es en área de inmunizaciones, yo trato de ser lo más breve y también la consejería, y muy aparte, tratar de brindar esa confianza o esa calidad, ¿no?, a las mamitas, ¿no? Y bueno, pero observo que algunos compañeros, ¿no? No son así, son muy, muy bastante larga, como se puede decir, ¿no? Y la verdad no entiendo por qué. Bien, bueno, en realidad, sí, es verdad, ¿no? Se hace un trámite burocrático, se ha vuelto, no es que se ha vuelto, ¿no? Siempre el Estado ha sido burocrático en el sentido de que a veces un simple documento demora un mes, hay cierta parte legal que nos dice, por ejemplo, que el documento, cualquier documento administrativo demora o tiene que demorar 30 días hábiles en ser atendido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay sobrecarga laboral administrativa, aunque parezca mentira, o la firma, solamente para lograr la firma de un director es difícil, o dice, no, corrige acá, corrige allá, y realmente se retrasa más el trabajo, se acumula más el trabajo, ¿no? Entonces, como yo les cuento, a veces yo me he tenido que traer documentos a la casa para avanzar, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo que avanzar y todavía tenemos ese rechazo de ciertos administrativos frente a las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, encontramos todo un panorama burocrático aún, ¿no? Encontramos paradigmas en los mismos servidores civiles, en los mismos servidores del Estado, ¿no? Entonces, también, por otro lado, hay una deshumanización, yéndonos ya a la parte asistencial, una deshumanización del cuidado, ¿no? Se han hecho sendas investigaciones en el tema y vemos que el cuidado ha pasado, pues, a hacerse meramente mecánico, hay sobrecarga laboral, sobrecarga de pacientes, no existen los suficientes recursos humanos. A veces una enfermera tiene que atender 25 pacientes, hospitalizados o 30 pacientes, y eso sí es bastante difícil, ¿no? A veces el tiempo se te va y no te da el tiempo de conversar con todos, o sea, también mirando la parte humana realmente es tedioso, es cansado. Entonces, ese es uno de los factores, la sobrecarga laboral, ¿no? Que hace que el Estado se vuelva más burocrático, que el cuidado un poco se deshumanice, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero nosotros estamos siendo parte de este cambio, o sea, nosotros tenemos que salir motivados a cambiar esta situación en el Estado, ¿no? Sinceramente, uno sale y a veces te encuentras o te topas con personas que dices, ah, entonces tanto estudiado para, si no quiere que sea así, si no quiere que sea así, no, entonces no nos desmotivemos, tratemos de aportar desde donde estemos nosotros, tratemos de aportar con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, y vamos a ver este cambio. O sea, gerenciar es como, nosotros gerenciamos hasta en la casa, ¿no? Nosotros gerenciamos o somos administradoras al momento de ir al mercado, al supermercado, a comprar las cosas en la casa, administramos los gastos de la casa, ¿no? Entonces, así como cuidamos nuestra casa, el trabajo también tiene que formar parte, tenemos que ponerle corazón a lo que hacemos, no solamente tiene que ser todo rutinario, todo mecanizado, ¿no? Hay que ponerle corazón.
hay que buscar, hay que detectar los problemas para nosotros aportar las soluciones. Por allí tenemos que partir haciendo un análisis situacional, un análisis, pero a veces también tenemos limitantes como la parte formativa, ¿no? Miren, cuando yo he viajado a veces a supervisar, hemos encontrado profesionales serums que no conocen ni cómo hacer un plan de trabajo. Entonces, eso también es un poco penoso porque es parte ya de los mismos estudiantes, ¿no? Yo me reuní el año pasado en el mes de febrero, sí, en el mes de febrero, pude conversar con en el Colegio de Enfermeras de Lambayeque. Me reuní con un grupo de docentes de todas las sedes universitarias, aprovechando mi visita porque yo había ido a supervisar, ¿no? Y habíamos encontrado muchas particularidades al momento de supervisar a los profesionales. Desconocían la existencia de normas técnicas. Encontramos que se llevaban los cuadernos de visitas domiciliarias a sus casas, o perdón, los libros de seguimiento a sus casas, no estaban al día. Los libros de seguimiento de tuberculosis en blanco. Entonces encontramos toda una serie de cosas y yo preocupada, conversé con la decana y le dije, tenemos que hacer algo, o sea, no podemos seguir formando a los estudiantes por formar. Y escuché dentro de las opiniones muchos puntos en los que decían que es verdad, ¿no? Estaban ahí los jefes de las redes, de las microredes, y decían, es verdad, hemos notado que ahora los estudiantes llegan y como que, o sea, ellos llegan y no tienen la noción de que ellos están ahí para cambiar o para transformar la realidad de esa comunidad. O sea, quieren estar en el centro de salud y no salen a hacer visitas domiciliarias o se niegan a hacer actividades extramurales, como que quieren estar ahí y si por ellos fuera no tuvieran trabajo, mejor, pero que les paguen. Y es verdad, nosotros hemos notado a nivel nacional estas características en los profesionales, como que también hay un grupo de profesionales excelentes. Yo he estado en Amazonas, he estado en la parte del CENEPA, en Condorcán, Quinieva, y de verdad yo me saco el sombrero con esos profesionales que van, cruzan el río, que se van en el Pequepeque o en la chalupa, ¿no? Van, visitan a sus gestantes, de verdad que yo me saco el sombrero, o sea, tenemos de todo, ¿no? Pero tenemos que partir también desde la mirada de la formación, cómo me estoy formando yo como estudiante, porque si bien la universidad te da la malla curricular, la universidad te da los contenidos, te hace la práctica, pero el estudiante es el que investiga, el estudiante es el hacedor de los conocimientos, el docente acompaña en ese proceso, pero si el estudiante es un estudiante que no investiga, que no lee, entonces se han equivocado de carrera. Nosotros en la carrera de salud tenemos en nuestras manos vidas, sea desde la gerencia, sea desde donde sea, nosotros tenemos en nuestras manos vidas. Y tenemos que estar en constante formación, en constante actualización, ¿no? Entonces, este tipo de cursos son bastante importantes para generar este interés o ampliar los conocimientos que ustedes traen desde las aulas universitarias. No sé si allí, de repente, alguien quiere aportar. En cuanto a lo que estamos viendo, ¿alguna participación? Buenas tardes. Yo como docente ya me presenté. Como docente los formamos a los alumnos del primer ciclo con ese enfoque holístico que siempre hablamos, ¿no? Con el enfoque holístico, humanístico, científico. Siempre estamos allí motivando y yo como docente, que soy su líder prácticamente y su modelo a seguir, siempre dando el ejemplo con esa proactividad de no esperar que nos digan qué hacer, sino hacerlo, dejar huella en el lugar donde uno va a hacer sus prácticas, hacer su serum o hacer cualquier o su internado. Entonces el futuro recurso humano debe ser de calidad. Entonces siempre estamos nosotros recalcando eso, que hagamos la diferencia y ese cambio lo vamos a hacer esa nueva generación, este nuevo recurso humano que ahorita se les está dando esa oportunidad y deben hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso siempre lo hacemos en la universidad, ya que el joven se contagia de la pereza, tiene mucha pereza mental,
no le gusta investigar, no le gusta investigar, es mucha pereza tiene. A la investigación lo ve como un terror, por eso quizás usted reporta de que no terminan la tesis, no sustentan, porque hay tiempo, sí hay, pero hay que apasionarse con la investigación. Entonces, el joven, aparte de contagiarse de lo malo, debe también tener también contagiarse de lo bueno, porque hay excelentes colegas a quienes uno puede seguir como modelo. Y eso sería mi consejo, yo de mi forma de ser como docente, ¿no? Que eso es lo que siempre buscamos con nuestro recurso humano. No sé, ese es mi aporte. Gracias, Eva. Es verdad, ¿no? Lo que decía Eva, ¿no? Encontramos a profesionales a veces con la pereza, o sea, no quieren leer. Lamentablemente, y no solamente vamos a hablar de ciertas universidades, porque yo les comento, nosotros hicimos una estadística de las universidades, sobre quiénes eran las universidades con los últimos lugares, y generalmente salen las mismas universidades, ¿no? Generalmente ya tenemos una estadística de las universidades a nivel nacional, que son las que tienen los menores puntajes en los exámenes nacionales, ¿no? Entonces, pero no partíamos de allí, o sea, solamente, sino que los estudiantes, como dice ella, no leen. Es la generación actual no lee. La generación actual, le entregas el celular y no te lee el manual. De frente abre el celular y quiere saber cómo se maneja. Entonces, ellos, nosotros desde casa, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? Con el televisor prendido todo el día, conectado a las pantallas, o sea, ¿no? Entonces, la generación, estudios en Estados Unidos también señalan eso, ¿no? Que en América Latina es la probabilidad de las generaciones más idiotizadas. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo de exposición a las pantallas, más tiempo de exposición a la televisión, y no hacen que su trabajo, que su cerebro trabaje leyendo. Entonces, nosotros para cambiar esto tenemos que ayudar a que nuestras generaciones sean generaciones lectoras, tenemos que fomentar hábitos de lectura en nuestros niños, ¿no? Entonces, partiendo de allí, es verdad, le tienen un terror a la investigación y no quieren seguir. O dejan la tesis a medias, no sustentan, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos por esto, ¿no? Las generaciones tienen que ser generaciones que lean, ¿no? Una persona que lee jamás va a ser engañada. Y para ocupar puestos de gerencia, pues vamos a necesitar que estemos constantemente leyendo normas, leyendo bases legales para poder generar políticas públicas sostenibles en nuestro país, ¿no? Pero si nos vamos a contagiar de la pereza, no queremos leer, no queremos prepararnos más, no queremos capacitarnos, entonces encontramos estas terribles consecuencias, ¿no? Es verdad, yo también participo en la docencia y he tenido de todo. Estudiantes que son muy buenos lectores, estudiantes que participan, que se les ve el interés, y estudiantes pues que lamentablemente no quieren leer, o no se les da la gana, no se sienten motivados y sus trabajos son puro copy-paste, ¿no? Entonces, desde allí tenemos que partir. Y aquí hay muchos estudiantes internos, yo les invito a que siempre sean partícipes de coger un libro, de leer, de no contentarse con lo que se les da, sino de investigar más. Si de verdad les gusta la carrera, tienen que apasionarse, ¿no? Me gustó mucho lo que Eva decía, tienen que apasionarse. Tienen que leer. Miren, yo les comparto, cuando yo trabajaba, yo ingresé muy joven a trabajar en salud, yo terminé mi CERUN a los 22 años, y al año siguiente, yo terminé en mayo, y en el mes de junio yo ingresé a trabajar a eSalud. Entonces, empecé a prepararme en lo que era gestión, porque desde interna yo me di cuenta que a mí me llamaba mucho la atención, o salud familiar, o salud en el primer nivel de atención, o gerencia, ¿no? Entonces yo decía, no, yo quiero prepararme. Entonces empecé a prepararme en gestión pública. Y a veces conversábamos en el hospital y muchos de mis colegas me decían, ¿y por qué estudias eso? Si eso no te va a ayudar en nada. Si nosotros aquí vemos otra cosa, o sea, ¿por qué estudias eso? Y yo decía, entre mí, perdón, o sea, y conversaba y les decía, bueno, yo estudio porque me quiero preparar, yo tengo mis miras en esto. Bueno, decían, yo creo que estás gastando tu plata, pagas un montón en esos cursos de esto.
bueno, pasó el tiempo, pasaron 5 años y yo renuncié, ¿no? A pesar que ya nos había salido esto del cambio de normas, ¿no? De ser un personal indeterminado, yo renuncié y decidí incorporarme al equipo del Ministerio de Salud en un nivel más estratégico, más gerencial. Y cuando yo ingresé al Ministerio de Salud, todos se sorprendieron y me decían, ay, pero ¿y cómo has hecho? O sea, yo les dije, bueno, ¿te acuerdas cuando me decías que el curso era por las puras, que me preparaba por las puras? Y bueno, mi mirada estaba en no quedarme en el hospital, porque yo había descubierto que mi vocación no solamente era de los servicios de salud asistenciales, sino que yo quería algo más, ¿no? Entonces, desde allí tenemos que partir. Así que yo los motivo a todos, como la licenciada Eva o la magistra Eva señala, tenemos que copiar buenos modelos. Bien, entonces en el siguiente panel que vamos a tener, vamos a hablar acerca de la planificación estratégica dentro de la gerencia en salud. Vamos a tomarnos 10 minutos de break, porque ya estamos para poder pasar al siguiente punto. Así que vamos de repente a refrescarnos, hace calor, a tomar agüita, a descansar 10 minutos y nos estamos incorporando nuevamente a continuar con lo que tenemos planeado. Dentro de 10 minutos nos encontramos. Gracias. Vamos a continuar con la segunda parte. ¿Sí me escuchan? Entrecortado, se escucha. A ver, un ratito voy a Espera, a ver. Bien, ahí vamos a poder escuchar mejor. Vamos entonces a terminar la segunda parte de la planificación estratégica. Voy a compartir mi pantalla y ya con esto vamos terminando la primera parte de este curso en gerencia de salud, ¿no? Cuando hablamos de la planificación estratégica, decimos que se trata de una manera de tomar de manera integral y de un modelo estratégico para abordar la planeación de salud como un proceso, ¿no? Recuerdan que al principio nosotros hablábamos de proceso de cuidado enfermero, pues acá igual tenemos etapas, ¿no? Desde lo que es, por ejemplo, si nosotros nos pensamos en un servicio que vamos a dar en una posta de salud, tenemos que tener información, relevante acerca de aspectos socioepidemiológicos, de situación diagnóstica, de condiciones de salud, de información sectorial, etcétera, ¿no? Un inventario de necesidades y problemas, priorización, alternativas de solución. Vamos a formular el plan, vamos a tener metas, presupuestos y proyectos de inversión en salud, ¿no? Entonces, todas estas etapas están involucradas dentro del proceso de planificación estratégica. Miren, si nosotros hablamos de planificación estratégica, tenemos que tener en cuenta las fases del proceso administrativo. ¿Y cuáles son esas fases del proceso administrativo? Tenemos la planificación, tenemos luego la ejecución, el control, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen todas estas etapas, tenemos que tenerlas en cuenta, al igual que cuando nosotros aplicamos el plan de cuidados enfermero, ¿no? Desde la planificación, el diagnóstico, la planeación de actividades y la evaluación. Igualmente en la planificación estratégica. ¿Por qué sirve la planificación estratégica? Porque ninguna actividad de salud va a ser eficaz si no se cuenta con una planificación, con los recursos, etcétera, ¿no? Y para ello tenemos indicadores de salud. Los indicadores son elementos cuantitativos que nos permiten medir un fenómeno para la evaluación de los servicios de salud, ¿no? Tenemos qué indicadores principales tenemos en cuanto al país. Por ejemplo, tenemos las coberturas. Hablamos de coberturas de vacunación,
¿no? Hablamos de coberturas de, por ejemplo, los VEAS, lo que nosotros reportamos todos los lunes a nivel nacional, que es la vigilancia epidemiológica activa, ¿no es cierto? Tenemos también indicadores de mortalidad, de morbilidad, etcétera, ¿no? Ahora, lo que importa acá no es la cantidad de indicadores que usemos, lo que nos garantiza la eficacia del análisis, ¿no? Sino la calidad de los indicadores, que va a depender en gran medida de la calidad del sistema de información con que se cuente. Por eso nosotros a nivel del Ministerio de Salud tenemos la Oficina General de Tecnologías de la Información, que es la oficina que resume toda la información estadística a nivel nacional. Tenemos también, disculpen, el InfoRUS, que es el sistema de información de recursos humanos a nivel nacional. Allí todos los recursos humanos del país quedan inscritos, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con enfermeras, médicos, todos ellos están inscritos en el InfoRUS o tienen que estar inscritos en el InfoRUS. Por ejemplo, hace poco salió un bono. No sé si los que están en el estado trabajando saben, ¿no? Salió un bono de reactivación económica por el contexto de la pandemia, ¿no? Que era un bono que fue dirigido para el personal de salud con 2.500 soles, era de 1.500 soles para el personal de salud técnico y asistencial, y para los médicos era de 3.000 soles, ¿no? Entonces, todos, una de las condiciones eran que todo aquel a que se le pagaba tenía que estar en el InfoRUS, ¿no? Entonces, aquellos que no estaban en el InfoRUS han tenido problemas en el cobro de este bono. Entonces, ese es un sistema informático que maneja toda la información de recursos humanos a nivel nacional. Entonces, los indicadores van a depender en gran medida de las herramientas que nosotros tengamos para los indicadores de salud, ¿no? Hablamos también de la calidad del servicio de salud. En esta calidad de los servicios de salud tenemos que implementar sistemas de gestión de calidad. ¿Para qué? Para asegurar procesos y planes de mejoramiento, ¿no? Que eliminen los riesgos para el usuario y para el prestador de servicios. Entonces, nuestro servicio se tiene que basar en calidad. Y la medicina de calidad se definió en base a 8 artículos, ¿no? Primero, se requiere cooperación entre el público, a quien se le va a atender, y los profesionales de la medicina. Bueno, eso es en base a artículos científicos que se ha definido la calidad, no nos vamos a detener allí, pero básicamente se va a basar en ese trato, en ese cuidado que nosotros vamos a brindar y la relación que existe entre la parte profesional de salud con la parte de los usuarios. Entonces, la calidad es un factor importantísimo a la hora de brindar nuestro servicio de salud, a la hora de gerenciar. Hablamos de que los resultados son óptimos en gerencia de salud cuando nuestro servicio es de calidad, ¿no? Según la OMS, la calidad en asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba los medios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio sanitario, ¿no? Bueno, acá no nos vamos a detener. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Hasta aquí tienen alguna pregunta para continuar. Pasó acá. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, hace un momento comentábamos entonces la necesidad de formación en estos cursos, en este tipo de temas de gerencia en salud. Yo no sé si hasta aquí ha sido todo claro o tienen alguna pregunta para poder continuar. No, si no vamos continuando. Bueno, ya hemos hablado de planificación estratégica y aquí vamos a tener que ampliar un poquito más la importancia de este planeamiento estratégico, ¿no? ¿Qué implica la planificación estratégica?
lo que nos va a garantizar una planificación estratégica es que nuestros servicios sean de calidad, es cierto, ¿no? Pero para yo tener un plan estratégico, tengo que saber que este plan yo lo voy a diseñar para 3 o 5 años. O sea, el plan estratégico no es mi plan del año que yo voy a hacer, ¿no? La planificación estratégica implica tener en cuenta la visión, la misión, los valores, haber hecho todo un análisis en el diagnóstico de este situacional de mi institución. Si yo trabajo, por decir, no sé, en el Centro de Salud México, yo tengo que saber cuánto es mi población, cuáles son los indicadores de mortalidad, de morbilidad, cuáles son los indicadores o coberturas en atención de vacunas, coberturas en atención de niños sanos, las principales coberturas de atención para poder planificar qué cambios voy a hacer. ¿Para qué sirve el plan estratégico? Para ver qué cosa yo necesito hacer durante el periodo que viene. No durante un año, sino durante los 3 años más o menos siguientes. Y de esos 3 años yo voy a ir planificando cada año, y ese es el plan operativo. Actualmente nosotros contamos con la institución de con ese plan, ¿no? Ese plan nos brinda toda la planificación a nivel nacional de todos los ministerios, y nuestras actividades se suponen en el sector salud tienen que estar enmarcadas dentro de las actividades que ese plan propone. Sin embargo, nosotros vamos a ir definiendo las actividades operativas que vamos haciendo en el día a día. ¿Y cómo se come esto? De repente yo estoy usando términos de planificación estratégica, de planificación operativa, de indicadores, y como que ustedes se sienten mareados. No. La planificación estratégica no es otra cosa de que tú planifiques tus actividades que vas a hacer para tener presupuesto. ¿Por qué es importante hacer la planificación? Porque si tú no planificas, no vas a tener plata para hacer esas cosas. ¿Cómo así? Suponiendo, yo voy a hacer una fiesta el día sábado. Yo tengo que planificar primero cuántos invitados. ¿Va a haber comida o no va a haber comida? ¿Va a haber bebidas o no va a haber bebidas? Sí, vaya, yo voy a invitar 30 personas, entonces tienen que haber 30 platos de comida, tienen que haber bebidas de diferentes sabores, voy a dar gaseosa, voy a dar champán, voy a dar whisky, voy a dar cerveza, etcétera, ¿no? Y voy planificando. Entonces, ya, si voy a dar los platos de comida me van a costar tanto, si voy a dar whisky me va a costar tanto. Voy sacando mi presupuesto. Así como tú organizas una fiesta y te planificas, te organizas, igual funciona en el plano de salud. Nosotros vamos a decir, a ver, nosotros atendemos tantos pacientes. Para este año, en enero, yo he planificado una actividad, no sé, por el día de, no sé, en enero, creo que hemos tenido, no, ahorita no se me viene a la cabeza, en marzo, por ejemplo, tenemos el día de la tuberculosis, del día contra la tuberculosis, ¿no? Entonces yo voy a planificar en mi servicio de tuberculosis tal actividad. Entonces, ¿qué va a hacer el director del establecimiento? Le va a pedir sus actividades a toditos, los va a reunir y va a decir, a ver, ¿qué queremos para este año? Necesitamos tener insumos, necesitamos salir a captar más pacientes. ¿Tú qué necesitas en enfermería? Ya, yo necesito esto. O sea, ¿y qué pasa muchas veces en los establecimientos de salud? Que el personal va, se cansa de pedir, dice, doctor, yo este año quiero hacer un evento para el adulto mayor. Y el doctor dice, pero no hay plata, pues ¿de dónde vas a sacar? ¿Por qué? Porque al principio de año no planificaron. Porque al principio de año no dijeron que iban a hacer esto y queremos hacerlo. Me incluyo, ¿no? Porque yo también estoy en la parte del sector salud. Queremos hacer las cosas al último momento, ¿no? Entonces, la planificación estratégica implica que nosotros hayamos diseñado nuestro plan de trabajo y que estemos constantemente verificando el cumplimiento de ese plan. Nosotros en nuestras oficinas, por ejemplo, ¿ahora qué hace? El Ministerio de Salud está monitoreando el cumplimiento del plan al 100% y a fin de año te va a decir, mira, de todas tus actividades tú hiciste solamente la mitad. ¿Qué pasó? Esas actividades que tenías planeadas, tú acá me pusiste que ibas a viajar a las regiones y no saliste en este mes que dijiste que ibas a ir a la región de Arequipa, de Lambayeque, de Puno, no se fueron. ¿Qué pasó? Entonces
uno tiene que justificar y decir, no, es que en ese mes estuvimos con la adjudicación de Plaza Serum, por ejemplo, y no se viajó, se suspendieron los viajes para el siguiente mes. Ay, ok. ¿Por qué? Porque esa es plata que se ha gestionado para el año y cuando tú no cumples, esa plata se devuelve. Y el MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, va a decir, ah, ya, si tú me estás devolviendo plata, quiere decir que estás pidiendo de más, es innecesariamente. Entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, así funciona la planificación en cuanto a la gerencia en salud, ¿no? ¿Qué momentos tiene este planeamiento estratégico? Primero, ¿a dónde queremos llegar? Tenemos que contemplar nuestra visión. ¿Cómo vamos a llegar a la misión? Miren, yo he tenido la oportunidad de estar en varios establecimientos de salud y muy pocos son los que tienen la misión. Yo he preguntado a los profesionales, ¿cuál es la misión? ¿Tú trabajas para el Ministerio de Salud? Sí, dicen orgullosos. Muy bien, dime cuál es la misión. La misión, y se quedan pensando y no lo saben. Ah, ya, tú trabajas para E-Salud. ¿Cuál es la misión de E-Salud? No lo saben. Entonces, nosotros no podemos comprometernos, ¿no?, con algo donde, con una institución donde, de la cual ni siquiera yo conozco su misión ni su visión. Eso no podemos hacer, ¿no? Entonces, tengamos mucho en cuenta la importancia de estar vinculándonos con la institución donde yo trabajo. Lo primero que yo tengo que hacer cuando llego a una institución, aparte de presentarme, ¿no?, y reconocer la institución, yo tengo que ser consciente de cuál es la misión y la visión que a mí me corresponde desde esa institución, ¿no? Y cuáles son los momentos. Bueno, ya eso nos vamos a detener ahí, pero se tiene que hacer un análisis del FODA o un análisis de los actores involucrados, ¿no? Viendo qué factores tenemos a favor, qué factores tenemos en contra. ¿Ya? Entonces, es importante que conozcamos este plan estratégico. Tenemos que hacer nuestro análisis FODA, ¿no? Yo creo que a todos nos han explicado qué cosa es el FODA. Todos sabemos qué cosa es el FODA, ¿no? El análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces, no sé yo a ustedes qué les parece el tema, pero yo he escuchado a muchos estudiantes que me decían, profesora, pero a mí nadie me ha explicado nunca que esa es gerencia. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a un establecimiento, yo les decía, miren, no, que para Navidad queremos hacer esa actividad con los adultos mayores. Muy bien, perfecto. Vamos a planificarlo desde ahora. Pero, profesora, todavía estamos en julio, sí, pero es para diciembre. Entonces, tú me estás diciendo que dentro del plan quieres hacer una actividad para los adultos mayores, tenemos que planificar. Tenemos que ver qué actividades se van a hacer, ¿no? Tenemos que ver a quiénes vas a recurrir para... No, queremos hacer canastas, perfecto. ¿Vas a hacerlo de tu plato o vas a pedir donativos? No, vamos a hacer sorteo, vamos a pedir donativos. Ok, hagamos las cartas. ¿A quiénes le vas a pedir donativos? Eso es gestión, el ir, tocar puertas, eso es gestionar, o sea, quitémonos de la cabeza que gestión son papeles nada más. Sí, tú tienes que aprender a redactar un documento, y eso se los digo desde ahora, ustedes como estudiantes tienen que aprender a redactar documentos, acostúmbrense, que papelito manda. Yo siempre les digo a los profesionales Serum, les digo papelito manda, porque a veces están acostumbrados a decir, no, pero yo por WhatsApp le dije, por favor, qué informalidad más grande es el WhatsApp. El WhatsApp, déjalo para tus amigos, para tu promoción, ¿no? Déjalo para tus reuniones sociales. Pero para el trabajo, bueno, salvo que sea un grupo de WhatsApp de trabajo, que es muy diferente, ¿no? Pero igual, cuando tú vas a dirigirte a la población, tiene que ser a través de, o a la población, o a los directivos, o dentro de una comunidad, tiene que ser a través de documento. Todo es a través de documento. No solamente tenemos que hablar. Va a pasar de que de repente tu Serum lo tengas que hacer en la selva, y la cultura, la idiosincrasia de allá es diferente. Entonces, tienes que adecuarte a esa cultura, a esa idiosincrasia, tienes que aprender a gestionar a través de los APUs, ¿no? Los APUs son las personas, los jefes de las familias en las comunidades indígenas Aguajún, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a dirigirte a ellos, de repente con un traductor, se usa traductor. Yo cuando he estado en Condorcanqui, los APUs son, bueno, muy amables, te reciben, pero siempre tienen ahí su traductor, si es que tú no hablas el Aguajún, ¿no? Y si tú no eres claro, ellos también a veces son un poco violentos. Pasó una vez que a un profesional Serum lo mataron, ¿no? Creo que fue en el 2013, el profesional va a hacer su, era obstetra, ¿no? Va a tomar la muestra de Papanicolaou, y cuando llega el APU,
encuentra que estaba cogiendo a la mujer para hacerle el Papanicolau. Entonces el APU inmediatamente se enfureció, fue violento, ¿no? Y lo mataron a ese joven, ¿no? ¿Qué había pasado? Que la comunidad y nadie dijo nada, o sea, la comunidad era algo normal, porque el APU era el líder de esa comunidad y nadie le había comunicado. O sea, se dan cuenta la necesidad de la comunicación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar nuestro ambiente interno y externo. Yo me encuentro en una comunidad indígena, perfecto, tengo que aprender a conocer su cultura. ¿Dónde está mi establecimiento de salud? Todo eso tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Bueno, el análisis entonces FODA ya conocemos que es el análisis de condiciones externas, internas de la institución, ¿no? Las amenazas, las fortalezas, las oportunidades y las debilidades, ¿no? Vamos haciendo el análisis del medio externo, que implica las amenazas y las oportunidades, y del medio interno, que es las fortalezas y las debilidades. Por ejemplo, en el entorno interno, que son las debilidades y las fortalezas, vamos a ver la estructura, ¿no? Vamos viendo aquí nuestro recurso humano, la infraestructura física, el equipamiento, los insumos, cuánto personal tengo, si tengo presupuesto, no tengo presupuesto, ¿no? Vamos viendo los procesos, cuáles, tengo protocolos, yo estoy en un hospital, tengo protocolos de atención, tengo protocolos sanitarios, tengo protocolos, no hay ningún documento hecho, elaborado, ¿no? A veces pensamos que estar llevando el curso de gerencia es solamente estar haciendo documentos. Y es verdad, son documentos, pero son instrumentos necesarios para llevar una adecuada gestión. No nos desanimemos porque son documentos. O sea, todo servicio de calidad parte de una adecuada y óptima gestión. Tenemos que ver cómo están nuestros procesos técnicos administrativos, ¿no? Si hay manuales de procedimientos, si hay manual de normas. ¿Y qué resultado tenemos? ¿Cuánto de presupuesto yo estoy empleando en el año? Que se le llama el porcentaje de ejecución presupuestal. ¿Qué pasa? Que a fin de año te van a decir, oye, pero de toda la plata usaste solamente el 60%. Ese es tu porcentaje de ejecución presupuestal. O sea, gastaste, yo te di 100 soles, tú gastaste 60 nada más. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué me pediste 100? Y los otros 40... No, que no se pudo hacer, por ya. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas va a decir, entonces el otro año yo te voy a dar 80, no te voy a dar tanto porque de repente no lo gastas todo. Entonces allí es donde las regiones van perdiendo a veces presupuesto, porque no saben sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas este presupuesto, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a analizar? La productividad, la eficacia, la eficiencia, el ser efectivo, la equidad. La satisfacción del usuario, ¿no? Que esté satisfecho. ¿Cómo buscamos la satisfacción del usuario? La calidad de nuestros productos, el cumplimiento de las metas. Bueno, en cuanto al análisis del medio interno, la estructura, procesos, resultados, y concluyo con las fortalezas y debilidades. Y vamos a hacer este cruce acá, ¿no? De fortalezas, de amenazas, para obtener al final... Por ejemplo, del talento humano, ¿qué fortalezas tengo y qué amenazas? Vamos cruzando y al final nos va a salir un resultado que se le llama las acciones estratégicas que vamos a ir planteando de todo ese FODA, ¿no? Bueno, ¿y en qué nos vamos a basar o de dónde vamos a sacar esta información? De reportes estadísticos, de entrevistas con los responsables de las áreas administrativas y los servicios médicos, reuniones con el equipo de gestión y los responsables de los servicios médicos, revisión de los planes elaborados, ¿no? Si es que ya tenemos un plan estratégico antiguo, lo vamos revisando, vamos a ver qué han planteado en ese plan y qué puedo mejorar en mi nuevo plan, ¿no? Yo pienso que cuando uno asume un cargo de gerencia, por ejemplo, a mí me nombran directora de un hospital, yo lo primero que tengo que hacer es revisar mi plan estratégico. ¿Qué pasa? El director de hospital llega, se sienta y dice ya... ¡Ay! Se encuentra con la ruma de los expedientes. ¡Uy! Tenemos que despachar. Ya vamos despachando. Y se vuelve a hacer toda una rutina. Lo primero que tiene que hacer un director cuando llega, ¿cuál es el plan estratégico de esta dirección? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para dónde vamos? Eso tenemos que ver. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? La visión, la misión de esa institución.
¿no? Me dan un cargo de confianza ya, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde apuntamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si yo voy a llegar todos los días a despachar expedientes, yo no estoy haciendo nada por cambiar la realidad del país, ¿no? Entonces, si tú eres director de un hospital o tienes un cargo, eres coordinador o eres encargado de una estrategia sanitaria, preocúpate en ver toda la documentación referida a esa estrategia sanitaria. Si a ti te han encargado TBC, perfecto, ponte a leer la norma técnica y ve qué necesitas para cambiar tu servicio por ahí, ¿no? De repente, no te han dado TBC, te dieron la coordinación de niño sano. Perfecto, hay que ver cuánto es nuestra población de niños asignados, cuántos menores de 5 años, hay que revisar el padrón nominal, si están todos inscritos en el padrón, o sea, es todo un trabajo, pero es un trabajo muy bonito porque depende de ti, tú te vas a organizar para que esa realidad cambie. Ya, no eres, trabajas en un hospital, perfecto, eres jefe del servicio. Preocúpate por tener protocolos al día, por tener documentos de gestión en un hospital. ¿Qué se necesita? Se necesita protocolos, guías técnicas, ¿no? Guías técnicas de nebulización, tenemos que tener protocolos, tenemos que tener guías técnicas, no sé, de aspiración de secreciones, y lo voy a tener allí para que todo el personal nuevo venga, haga. Preocúpate de tener un programa de inducción para tus enfermeras nuevas, para tu personal técnico nuevo. ¿Cómo va a ser ese programa de inducción? Hay tantas cosas que hacer en el servicio. Por allí alguien me decía que trabajaba en la DIRIS y que ahora está en la primera línea en los establecimientos de salud. Bueno, allí, por ejemplo, se tiene una rica experiencia en cuanto al trabajo desarrollado en la DIRIS, ¿no? Entonces hay que tratar de aterrizar todo lo que se plantea desde la DIRIS a los establecimientos y aplicarlos, ¿no? Aprovechando que estamos ya en la primera línea, aprovecharlos. A veces hay una sobrecarga de pacientes, pero estamos para aportar a la gerencia. Acércate a la jefe del establecimiento o a la jefe de servicio y dile, ¿en qué te puedo aportar? Hay que formar nuestros comités de investigación, un comité de ética, hay que formar el comité de capacitación del servicio, ¿no? Hagamos capacitación en servicio, que los que sean docentes capaciten al personal que está pues en el día a día trabajando. No sé si hasta acá soy clara o tienen alguna pregunta, alguna intervención. Yo quisiera escucharlos para ver si se entiende la idea de lo que es la gerencia en salud. Yo quisiera escucharlos, por favor, para ver qué opinión tienen ustedes hasta de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Tienen los micros abiertos para que puedan participar. No sé si alguien desea, por favor, participar. Tiene los micros abiertos. Bueno, si no tienen más participaciones, más preguntas, yo creo que he tratado de ser en lo posible clara. Vamos a ir terminando esta primera parte entonces. No sé si alguien más quiere participar o hacer algún comentario, lo hace, por favor, yo voy a continuar. Bien, se ha hecho entonces el análisis, estábamos hablando del análisis del FODA, ¿no? Hay que analizar también las... nuestro recurso humano, ¿no? ¿Cómo está? Ahorita los recursos humanos están cansados, están con sobrecarga, están con esa nueva ola que está afectando tanto física como mentalmente a todos, ¿no? Los recursos económicos, los procesos, ¿cómo están las guías de atención? ¿Hay manuales de procedimientos, procesos técnicos? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, en cuanto al medio externo, tenemos que analizar las amenazas y las oportunidades. En cuanto a amenaza, tenemos que analizar los procesos, el factor o agente del ámbito que nos está limitando el logro de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué amenaza tenemos?
el virus, ¿no es cierto? Porque es de un medio externo. La pandemia es un factor de amenaza en nuestros establecimientos, enferma al personal, se suma la ola de contagios, ¿no? La oportunidad tenemos en los procesos de factor o agente, ámbito que facilita o contribuye al cumplimiento de la misión. Por ejemplo, en la contratación de personal joven, esa es una oportunidad que se tiene. ¿Qué otra oportunidad tenemos? ¿No? El apoyo económico de repente de alguna ONG. Estos son factores externos. Tenemos que analizar los factores sociales, económicos, políticos, jurídicos, demográficos. Por ejemplo, en julio va a haber un nuevo gobierno. Eso se puede ver, puede ser como una amenaza o puede ser como una oportunidad, ¿no? Bueno, acá igual se hace el cruce, ¿no? Para ver cómo se está comportando. Y acá tenemos, por ejemplo, de amenazas, ejemplos de amenazas, vacíos en el marco normativo legal, ¿no? Que nos pueden dificultar las normas. Por ejemplo, en el CERUMS tenemos grandes vacíos legales en la norma, ¿no? Los profesionales a veces cometen faltas y el marco legal es insuficiente para sancionarlos. Entonces, eso ahora se va a cambiar porque ya hemos propuesto un nuevo reglamento para la norma, ¿no? Entonces, así. Así es como se trabaja el FODA, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos. ¿Y para qué nos sirven el cruce que vamos a hacer entre las fortalezas y las debilidades, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, cómo utilizo las fortalezas para aprovechar las oportunidades, cómo utilizo las fortalezas para enfrentar las amenazas, cómo supero mis debilidades para aprovechar las oportunidades, cómo supero las debilidades para enfrentar las amenazas, ¿no? ¿Y para qué sirve el FODA? Vamos a identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas para consolidarlas, las oportunidades para aprovecharlas, las debilidades para compensarlas y las amenazas para, si se pudiera, neutralizarlas, ¿no? Bueno, esos son los momentos estratégicos que ya lo hemos visto. Formulación de estrategias, bueno, eso ya lo vamos a pasar. Y lo vamos a dejar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? No sé si alguien quiere aportar algo. Desde su experiencia, desde la experiencia que están teniendo actualmente en el servicio donde están trabajando. Por ejemplo, yo les haría una pregunta, ¿no? Eliana nos dice, considero que gerencia requiere, además de trabajar en equipo, innovar y brindar un buen servicio, en cualquier cargo que se asuma. Exacto. Muy bien, Eliana. Lo que nosotros buscamos es innovar. Esa es la palabra clave en ustedes, sobre todo en nosotros, que somos personal joven, ¿no? Tenemos que innovar. Tenemos que innovar. No podemos llegar a un servicio y contagiarnos, como nos decía Eva, ¿no? ¿Contagiarnos de qué? Contagiarnos de la pereza, contagiarnos de lo que el personal de repente nombrado ya está cansado, no quiere trabajar, no quiere salir, no. Tenemos que contagiarnos de enfermeras, de médicos que sean ejemplos a seguir. Tenemos que innovar. Ustedes que salen de las universidades, ustedes que traen cosas nuevas en la formación, tienen que decir, miren, no, a mí me enseñaron que un protocolo no era así como el que está en el servicio, a mí me enseñaron que el protocolo tenía este diseño y yo lo he trabajado así, mire, doctora, o mire, mi licenciada, ¿qué le parece? Si nosotros he visto que acá en el servicio hace falta protocolos, el personal nebuliza de una manera, a veces los mandan a los técnicos, la enfermera discute mucho con el técnico que no es así, que es así, entonces yo pienso que tiene que haber un protocolo establecido, algunos dicen que no se diluye así los medicamentos, perfecto, hagamos un protocolo de dilución de medicamentos o de preparación de medicamentos, de administración de medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces podemos trabajar guías, podemos trabajar guías también en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces todo ello que ustedes traigan de las universidades como alumnos va a sumar para el sistema de salud, pero si ustedes llegan y se acostumbran a contagiarse de las cosas negativas, no estamos sumando, al contrario, estamos restando al buen aporte que podríamos dar en el sector salud. Muy bien, Eliana. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Algún otro comentario, chicos, jóvenes, colegas? ¿Qué, por ejemplo, yo les lanzaría esta pregunta, ¿no?
¿Qué es lo que ustedes aplicarían de todo lo conversado el día de hoy en sus establecimientos o en el trabajo donde se están desempeñando? Karina, por ejemplo, ¿cómo aplicarías tú todo lo que hemos aprendido el día de hoy? Perdón, Karina no tiene micro. ¿Quién más está? Coral, Eliana, ¿cómo aplicarían todo lo aprendido en el día de hoy en aplicándolo a su establecimiento de salud? ¿Cómo aplicarían haberlo lo aprendido, chicos? A ver, ¿alguien tiene algún aporte o algún comentario al respecto? Hola, ¿me están escuchando? No se duerman, a ver, chicos. Bueno, espero de que de todas maneras este curso les sirva, ¿no? Para no solamente su formación, sino para lo que ustedes van a realizar en los servicios donde ustedes, desde el cargo que ustedes tengan que asumir, ¿no? Así sea el asistencial, administrativo, en el cargo que a ustedes les toque. Porque, así como lo menciona Eliana, eso es lo importante, ¿no? Saber asumir e innovar, brindando un buen servicio, buscando, háganlo como si estuvieran en su casa. En su casa ustedes quieren, cuando llega una visita, darle lo mejor. Igual, cuando ustedes están en un establecimiento, hay que tratar de darle lo mejor a los usuarios, ¿no? Bueno, si no tienen más preguntas, más comentarios al respecto, entonces vamos a dar por terminado esta primera parte. Y el día el día viernes, ¿es cierto? El día viernes nos estamos reincorporando nuevamente a continuar con este curso muy interesante, ¿no? Que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciada. Estaba muy bonita la capacitación. Se ha entendido bastante. De verdad, yo también pensaba que lo que es de gestión era puro documentos, pero me he dado cuenta que no es así, es una planificación muy amplia, ¿no? Y bueno, desde ahora que estoy haciendo mi internado, de verdad, pienso modificar algunos o cambiar mi chip en otros conceptos ya, ¿no? Pero estaba muy bonito, licenciada. Gracias, Coral. Mira, lo que tú comentas es cierto, a veces nos encontramos con esa idea de que es, gerencia es todo documentos, gerencia hace el director, gerencia hace la jefa de enfermeras, gerencia hace el coordinador. Yo no hago gerencia, yo mejor hago mis pacientes y asistencial. Ustedes también están haciendo gerencia, no se dan cuenta que para colocar un medicamento necesitan jeringas. Y si no hay jeringas, si ustedes no pidieron bien sus jeringas para vacunar, se olvidaron de pedir vacunas, no van a poder cumplir las metas, las coberturas de vacunación. Entonces ustedes también están haciendo gerencia, ¿no? Gerencia es parte documentaria, si bien es cierto, pero tiene que ver mucho o va muy de la mano con la parte asistencial, ¿no? Para que ustedes brinden un buen servicio, para que brinden el buen servicio, el adecuado servicio, tienen que haber gestionado, tener material, gestionado recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo les invito a que destierren esas ideas de que gerencia lo hacen los médicos, ¿no? De que no, gerencia lo hace el administrador, yo no sé nada de gerencia. Miren, a mí me ha tocado aprender procesos de licitación. He tenido que leerme la norma de contrataciones con el Estado, he tenido que aprender el procedimiento administrativo general. Ahora, si ustedes me hablan de plazos, de procedimientos, yo lo sé, porque me he tenido que leer la norma para poder aplicarla en mi trabajo, ¿no? Porque nos llegan expedientes de los profesionales CERUM, por ejemplo, de los residentes, de los internos, de los médicos, a nivel nacional nos llegan reclamos y a veces nos llegan apelaciones. Entonces, yo he tenido que resolver. Ahora, yo conozco bastante de la norma de procedimiento administrativo general, pero me ha tocado leer. Yo los invito a que lean, a que no dejen la pereza a un lado. Ustedes son jóvenes, somos jóvenes, tenemos que servir al país, tenemos que aportar al país desde el lugar donde nos encontremos,
¿no? No solamente nos acostumbremos a la parte asistencial, netamente el hospital, ¿no? Ustedes han sido formados para todos los cuatro campos de acción, que son la docencia, la gerencia, la administración, ¿no? La parte asistencial también. Y bueno, espero que les haya servido esto. Nos estamos encontrando nuevamente el día viernes. Gracias a todos. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias a todos.